En el año 2009, el 67% del territorio de América del Sur era libre de fiebre aftosa y hoy en día lo es el 97%. Y luego tenemos territorios que son libres con vacunación y territorios que son libres sin vacunación. Sabemos que hay países como Brasil y Bolivia que están avanzando hacia el levantamiento de la vacunación. De hecho, este año o a fin del año pasado, Brasil cambió su cronograma de levantamiento de vacunación, que iba a ser de norte a sur, e incluyó en el levantamiento de la vacunación para 2020 a Río Grande do Sul. Nosotros sabemos que este es un estado de Brasil que es limítrofe con Argentina y que además concentra mucha parte de la ganadería brasilera. También tenemos el caso de Bolivia, que si bien no levantó la vacunación en Santa Cruz de la Sierra, el resto, el 50% del territorio de Bolivia está en este momento, y el 50% de la ganadería bovina de Bolivia en este momento está sin vacunación. Esto nos enfrentó también a tener que tomar decisiones y a desafíos que tienen que ver con este cambio del mapa. Es decir, a medida que se van tomando estas decisiones de los países con respecto al levantamiento de la vacunación, en la última COSALFA pudimos ver que tanto la Argentina como países como Paraguay y Uruguay nos manifestábamos en cuanto a que vamos a mantener la vacunación al menos los próximos 2 o 3 años y estamos en el proceso de cumplir aquellas etapas epidemiológicas y aquellas etapas de preparación, de establecimiento de un fortalecimiento de la vigilancia pasiva, de la denuncia de sospechas, de los sistemas de contingencia, de los bancos de vacuna y de la evaluación de costo-beneficio para tomar una decisión con respecto al levantamiento de la vacunación. Entonces eso genera una heterogeneidad en la región donde hay países o territorios que han avanzado hacia el levantamiento de la vacunación y otros que no. Eso nos ha generado un desafío en cuanto a que estamos expectantes, en cuanto a lo que pueda pasar y en cuanto a la preparación previa que hayan tenido estos países que levantaron la vacunación para que no haya ningún tipo de evento sanitario. Hemos trabajado para el fortalecimiento de todo lo que es la frontera norte, para justamente estos mecanismos que decíamos, que es la vigilancia pasiva, el fortalecimiento de lo que es la contingencia en caso de un evento del otro lado de la frontera. Hemos fortalecido las estructuras que tienen que ver con la provisión de vehículos, personal para los puestos fronterizos, por supuesto, conectividad e informática. Y algo muy, muy importante, que esto también ha sido un esfuerzo, es también un esfuerzo compartido a través de los sectores privados ligados a la cadena de la carne, se han provisto vacuna gratuita para cubrir a los pequeños productores de esta zona fronteriza para asegurar una cobertura vacunal de muy, muy alto porcentaje, teniendo en cuenta que la cobertura vacunal óptima, la muy buena cobertura vacunal es fundamental para mantener nuestros rodeos libres de fiebre aftosa con vacunación.